pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. No necesito a Dios. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: «Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré». Libro de los Hechos, capítulo 24, verso 25. Pasan los años y en nuestro corazón seguimos teniendo los mismos tropiezos y las mismas excusas. No hace muchos días estuve hablando con un hombre, no recuerdo cómo comenzó la conversación, pero fue derivando hacia lo que significa la obra de Dios y el plan de salvación. Llegado a este punto, dijo: «Alabo la obra, pero no la necesito. Y no tengo tiempo para esto». Y diciendo esto, se fue. La rotundidez con la que emitió juicios sobre su propia vida me llevó por un momento a verlo ante el trono del juicio y escuchando sus propias palabras, y tener que asumir su propia sentencia. Pues la Biblia dice: «Y de la misma manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio». Carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 27. Y nos guste o no, queramos o no, lo creamos o no, lo sepamos o lo ignoremos, nos enfrentaremos al juicio de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuántas cosas reclamamos de Dios que no tienen nada que ver con lo que Él realmente quiere ofrecernos? ¿Y cuántas de las que nos ofrece a diario pasan delante de nosotros y ni tan siquiera las vemos? Este hombre reclamaba de Dios cosas que nada tenían que ver con la vida eterna. Y las que verdaderamente Él quería ofrecerle, el hombre no las contemplaba. Pero tal vez los cristianos no estemos tan lejos. En nuestras oraciones todos escuchamos a diario: «Señor, dame más». ¿Y acaso pudo darnos más? No escatimó ni a su propio Hijo, nos dice la palabra en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 32. Y sin embargo, le seguimos pidiendo más cuando tal vez sería más beneficioso para nuestras vidas comenzar a entregar. Jesús alabó la ofrenda de la viuda, que dio solamente dos blancas. Una pobre ofrenda en comparación a lo que los demás echaban en el arca de las ofrendas. Pero era todo lo que tenía. Y esa es la medida de la grandeza de las vidas. No cuánto dan, sino cuánto se reservan. En nuestra relación con Dios, le pedimos amor, paciencia, salud, entendimiento. Y bueno es, y correcto, pues Él es omnipotente y en Él están todas las riquezas. ¿Pero qué le damos? ¿Qué llevamos al altar de su presencia? Realmente necesitamos no solamente recibir, sino entregar. Entregar nuestras vidas en su totalidad, sin reservas, sin guardar nada para nuestro disfrute. Necesitamos que Dios nos haga generosos para con Él. Tal vez en ocasiones nuestras vidas no estén tan lejos del hombre que me decía: «Alabo la obra, pero no la necesito». Y pensamos que ya hemos dado suficiente. Recordemos de dónde vino nuestra salvación y a qué precio. Pero yo estoy hoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre, porque es bueno
delante de tus santos. Salmo 52, versos 8 y 9. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.